para comprender el rollo, el lío que vamos a exponer justo ahora, usted tiene que captar qué fue lo que se hizo en el PLD para designar a quién será su candidato presidencial de cara a las elecciones del año 2024 y cómo Gonzalo Castillo, en medio de todo esto, estaría implementando su jugada maestra, una que lo colocaría de un solo plumazo a nivel de Danilo Medina y Leonel Fernández. El PLD hizo un pacto de caballeros entre los precandidatos, en donde todos se comprometieron a llevar ante la Junta Central Electoral a quien resulte ganancioso de una consulta cuyo resultado se va a publicar ahora, en unas cuantas semanas, porque eso es en el mes de octubre. Entonces, quien resulte ganador de esa consulta será apoyado por los precandidatos. Esto así por dos razones. Número uno, el PLD necesitaba sí o sí tener un candidato ya para competir no contra Luis Abinader, que es el candidato con toda seguridad del PRM, sino para competir contra Leonel Fernández con tiempo y obligarlo a quedar, o más bien mandarlo a un tercer lugar y así obligarlo a tener que apoyar al PLD. Esa es la primera razón. Pero lo segundo tiene que ver con el timing legal de la Junta Central Electoral, que dispone que el candidato se elija en el año 2023. Pero al PLD le convenía tener su candidato en el 2022 y por eso se inventaron el pacto de caballeros para la consulta. ¿Dónde está el primer gran problema con eso? Que como es un asunto que se está haciendo al margen de la ley electoral, eso no puede impedir que ocurran dos cosas. Que en el 2023 salga un loco viejo, dicen ellos, en el PLD, diciendo que hay que hacer convención y que él va a competir con ese candidato que ha sido refrendado por ese pacto de caballeros. Eso es lo primero. Pero lo segundo que no se puede impedir es que, como esto se hizo al margen de la ley, ninguno de esos, caballeros que se ofrecieron a firmar ese pacto están obligados a cumplirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada puede evitar que en el 2023 uno de los precandidatos decida romper ese pacto y lanzarse a competir. Entonces el PLD se vería obligado a hacer una convención. Ahora bien, luego de explicado esto, vámonos con el fenómeno. Abel Martínez. Lo que se vislumbra ahora es que Abel Martínez tiene la delantera. Y esto se comprueba con la desesperada petición que se le hizo desde el entorno de Margarita Cedeño a Francisco Domínguez Brito para que sea su candidato vicepresidencial. La única lectura que se le puede dar a eso es que en la esquina de Margarita están conscientes entonces de que Abel Martínez es el candidato a vencer. Pero Abel tiene una debilidad que no tiene Margarita Cedeño. Y eso lo voy a revelar un poco más adelante en este mismo comentario. Abel se ve como el candidato a vencer. Y se supone que tiene que ser el elemento que gane en esa consulta interna. Pero esa debilidad que tiene Abel Martínez es la que facilita el camino para Gonzalo Castillo. Recuerden que dije que nada quita que compita a alguien porque la ley lo ampara. Pero Gonzalo Castillo estaría viendo más allá de la curva. Y es aquí entonces donde comienza su jugada maestra para ser otra vez el candidato presidencial del PLD. Señores, la gran debilidad que tiene Abel Martínez es que no tiene estructura nacional. Abel perfectamente puede competir, puede fluir en Santiago,
Pero con Santiago solo él no gana la presidencia. Abel necesita una estructura. Entiéndase, un grupo de personas en todo el país que se encargue de sacar la gente el día de las elecciones y llevarlas a votar. Que ese es, por cierto, el factor determinante en unas elecciones aquí y en cualquier parte del mundo. La logística para que la gente se desplace a votar. O más bien, más en concreto, la logística para que la gente ejecute la acción de voto. Pero Gonzalo Castillo sí tiene esa estructura a nivel nacional. ¿A qué vamos con todo esto? A que el intento de Abel Martínez no sería más que una cortina de humo, una escaramuza, para que una vez gane este la candidatura, entonces cedérsela a Gonzalo Castillo. Pudiera darse de esa manera por el hecho de que él ganó y él cedió. Pero si los demás precandidatos no entran en acuerdo con eso, entonces se irían otra vez a una competición interna vía consulta de las bases del partido en una convención para determinar quién ganaría. Y ahí, en teoría, Gonzalo Castillo también tendría cierta ventaja, sacando a Abel Martínez de circulación. Siempre se ha dicho, y ya paso con esto a información del PLD como tal, siempre se ha dicho que entre Abel Martínez y Gonzalo Castillo hay un gran entendimiento, se llevan de los mil amores, como se dice por ahí. Ahora, a mí en particular, lo que no me cuadra de esto, porque esto que estoy planteando no es una conjetura de nuestra parte, no. Lo que estoy revelando aquí es lo que se dice en el PLD al más alto nivel. Y no me importa que salga Gonzalo Castillo o Abel Martínez o el mismo Francisco Domínguez Brito, cuando yo sé que en el equipo de Francisco Domínguez Brito eso es lo que se teme, que haya un pacto entre Abel Martínez y Gonzalo Castillo. Pero ¿por qué Gonzalo no compite ahora? ¿Por qué Gonzalo no inscribe su nombre? Porque no es conveniente, señores. No es conveniente a raíz de todo lo que está pasando. No es prudente para Gonzalo sacar músculo político ahora, porque sería fácilmente desplazable con cualquier tema que se le saque o que se le arme, no sé, como usted quiera verlo, de corrupción. O cualquier mención que se haga de su nombre, aunque nosotros ya hemos dicho, de información que nos ha llegado de muy buena fuente, que Gonzalo ha estado colaborando con el Ministerio Público y la Procuraduría General. Pero ese es otro tema. El punto es que Gonzalo entiende que no es prudente que se baraje su nombre ahora. Pero más adelante, lo que se está diciendo en el PLD es que Abel Martínez, una vez resulte ganancioso de esa consulta, le va a entregar a Gonzalo Castillo. Si lo que se dice al más alto nivel en el PLD es cierto, entonces lo único que nos queda es señalar que estamos ante una jugada maestra por parte de Gonzalo Castillo. Y lo es porque neutraliza la oposición externa, pero al mismo tiempo neutraliza también la oposición interna. Yo tendría que ver eso para creerlo, porque Abel Martínez actualmente se ve muy gallito, muy parado en dos patas defendiendo lo que él entiende es su triunfo avasallante en esa consulta. Pero, repito, lo que he dibujado acá no es un comentario, no es una reflexión de un servidor, no. Yo estoy exponiendo lo que se habla, lo que se comenta y lo que se teme en el PLD con esto. De ser así, la gran pregunta que hay, señores, es ¿cuál es el papel de Danilo Medina detrás de todo esto? ¿Qué pinta Danilo Medina en esta jugada de Gonzalo? Si esto es cierto, la impresión que tengo es que Gonzalo Castillo estaría jugando estas cartas de manera paralela a Danilo Medina, quien ya está a la vista de todos ustedes jugando las suyas, nada más y nada menos que con el presidente. Por eso decía que para comprender todo esto, tenían que saber o tener conciencia de qué fue lo que ideó el PLD
para salir con su candidato ahora en el año 2022, sin romper, sin quebrantar la ley electoral. Pero como es al margen de la ley, cualquier persona que decida competir en el PLD está en su derecho y hay que hacerle entonces una convención. Y ahí yo, y ya esto sí es un asunto mío, yo no veo que esos precandidatos que se comprometieron en ese pacto, todos a una, cumplan con su palabra. Son demasiados elementos como que para, dada la naturaleza del ser humano, haya uno que diga, no, espérate, yo no voy a seguir con este pacto. Si fulano va a aspirar, yo también voy a aspirar. Porque, señores, es muy fuerte la tentación de verte con la posibilidad, por más mínima que se vea, de ser el candidato presidencial de un partido del nivel del PLD. Es una tentación que no creo que todos en ese grupo la resistan. En todo caso, señores, lo que se ha descrito acá es la forma en la cual supuestamente Gonzalo Castillo estaría volviendo al ruedo político, pero por todo lo grande. Lote Don ya tiene su nuevo ganador de 2 millones de pesos gratis sorteados por motivo de su segundo aniversario. Y con su promoción, el 2 de los cuartos 2.0, el ganador es de La Vega. Así que felicidades al mismo Super Lote Don. Te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene 25 millones para un solo ganador, agarrando únicamente 4 números. Más información en www.lotedon.com. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, ya sea para unas vacaciones fuera del país o para perderte un fin de semana en un hotel o una actividad personal como cumpleaños o bodas. El teléfono que estás viendo en pantalla ahora mismo te conecta directo con Viaja Tours para que confecciones ese momento agradable que tú te mereces. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un trato especial y exclusivo. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar. Señores, vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos una plaza o un local en plaza comercial de unos 48 metros, nada más y nada menos que en el exclusivo sector de Piantini, en un tercer nivel, con ascensor, en fin, todo lo que tú necesitas para tener las facilidades, las comodidades que te permitan operar en tu pequeño o mediano negocio. Puedes escribirnos al 829-741-3061, que te ponemos en contacto con la asesora inmobiliaria María Herrant para que te dé todos los detalles. Y de ahí nos vamos a Alameda. Tenemos una casa gigante que está en un terreno de 700 metros y tiene poco más de 400 metros en construcción. Tiene 2 niveles, área amplia para 4 vehículos y también para hacer tu propia piscina. Puedes escribir o llamar al 829-741-3061. Esta casa es la ideal para que tú pases el resto de tu vida allí, en un entorno bastante bello y afable, rodeado de árboles. Y de aquí, de Alameda, nos vamos a Punta Cana, en donde tenemos un apartamento de 87 metros totalmente amueblado, precio de oportunidad, $85,000 a solo 15 minutos de la playa en Punta Cana. Sí, escuchaste bien, a solo 15 minutos de playa en Punta Cana. Tienen sus aires acondicionados, tiene nevera, televisión, estufa, en fin, totalmente amueblado a precio de oportunidad. Puedes escribir o llamar al 829-741-361 y te conectamos con Charina Hernández, representante inmobiliaria, para que te dé todos los detalles. Y de aquí nos vamos de Punta Cana a El Millón, porque la misma Charina tiene un apartamento listo para estrenar. Son 130 metros, una amplia sala, cocina integrada, 2.5 baños y 3 habitaciones con su balcón. Este apartamento nuevo está en El Millón. Puedes escribirnos al 829-741-3061
y tendrás todos los detalles.